Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este encuentro virtual realizado como parte de los festejos de los 25 aniversarios de la Universidad Tecnológica Intercontinental y en conmemoración al Mes de la Psicología. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes, alumnos de la UTIC y la comunidad en general. Este evento es organizado por el Decanato de Ciencias de la Salud a través de la carrera de Psicología. Como ya es tradicional, venimos realizando en el mes de mayo una celebración, como siempre lo denominamos, una celebración académica, recordando el mes de la psicología en nuestro país. Y bueno, hoy arrancamos con esta serie de webinars que vamos a tener durante todo este mes de mayo. Y vamos a empezar con un tema que ya creo que estamos esperando hace tiempo, que tiene que ver un poco con este tiempo que estamos atravesando también, que es el tema de la pandemia. Y en esta ocasión, el conversatorio que vamos a tener se denomina el sentido detrás del duelo. Para dar inicio oficial a este evento, escucharemos las palabras de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Reinelda Alderete. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos, autoridades de la UTIC, al Magíster de los Santos Lima, a todos los que están conectados, alumnos, docentes de la UTIC. Bienvenidos, muchas gracias por estar esta noche, nuevamente acompañándonos en este ciclo que se inicia en el marco de los 20, de la conmemoración de los 25 años de la UTIC y el mes del psicólogo. Iniciamos una serie de ciclos de webinars en donde, por el cual agradecemos al disertante de los Santos Lima por estar siempre colaborando con nosotros y en esta ocasión más que nunca. Hablarles de lo que significa hoy día un psicólogo es redundancia, pero no está de más decir que la figura del psicólogo en estos tiempos se agiganta, se valoriza y hasta es necesaria esa figura. Esa figura se hace necesaria porque a la pandemia del coronavirus se suma otra pandemia, que es el resquebrajamiento de la salud mental en forma progresiva y continua, que si no lo tenemos que asumir y lo tenemos que enfrentar, porque si no vamos a tener, aparte del problema de salud, el problema económico y la salud mental, todo junto. Entonces, es importante que abordemos estos temas para saber, para tener las herramientas de cómo enfrentar esta situación. Y para eso están los psicólogos que nos van a enseñar las herramientas, porque ya tenemos que ir pensando cómo salir de esto y tenemos que tener las herramientas para ir saliendo y poder enfrentar estas situaciones que no son como vamos a decir, favorecedoras para todos. Así que muchísimas gracias por estar y este tema es por demás interesante y en este tiempo ni qué decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Reinelda Alderete. A continuación escucharemos las palabras del doctor Hugo Ferreira, rector de la Universidad UTIC. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar en este encuentro juntamente con el profesor de los Santos Lima, que ya le conocemos y sabemos de sus conocimientos y esperamos que esta noche nuevamente nos ilumine con nuevas ideas que nos puedan ayudar para sobrellevar esta situación complicada, ¿verdad? Todo el mundo hablábamos de que nadie está preparado para esta situación. Evidentemente son situaciones particulares y justamente está la psicología que viene en apoyo nuestro como para de alguna manera tranquilizar nuestras mentes y ayudar con una inteligencia emocional a sobrellevar situaciones
como la que estamos atravesando y disfrutar incluso en momentos difíciles. Yo creo que ese es el secreto de la vida, de que los embates externos, aun cuando fueran grandes, no hagan mella en nosotros y con todos los avatares de la vida podamos continuar siendo felices y disfrutando de lo hermoso que es esta vida. Agradezco al profesor que nos está acompañando nuevamente, a todos los que hoy están con nosotros, a los que nos están acompañando, a los alumnos, docentes, amigos, que lo aprovechemos también esta presentación y que después de esto saquemos conclusiones valederas para cada uno de nosotros. Muchas gracias y éxito al profesor en esta suponencia. Muchas gracias, doctor Hugo Ferreira. Y bueno, para empezar a hablar del tema, quiero también desde la Dirección de Carreras de Psicología de la UTIC agradecer una vez más al profesor de Los Santos Lima por aceptar la invitación. Es el tercer año, creo, consecutivo que está con nosotros celebrando el mes del psicólogo, entonces creo que los alumnos ya le conocen, los docentes también, ya es uno más aquí de nuestra casa de estudios también. Gracias, profesor, por acompañarnos. El año pasado, recuerdo, empezábamos a hablar del tema de la pandemia, cómo enfrentar todo este tiempo que nos alejaba un poco de la familia, de los compañeros de trabajo, el tener que aislarnos, en fin, empezar a pensar cómo íbamos a transitar por este tiempo y en este nuevo escenario, ¿verdad? Ahora es un escenario un poco más complicado porque ya hubieron pérdidas. El año pasado creo que a esta época no teníamos todavía esta realidad y entonces ahora está un poco más difícil. Quien más, quien menos, conocemos a amigos, compañeros de trabajo que están sufriendo pérdidas y otros ya lo están sintiendo en sus mismas familias. Entonces, vivir esto, atravesar toda esta situación dolorosa y más, ahora lo vivimos a nivel comunitario, no es fácil, porque la angustia es aún mayor, porque se está viviendo, digamos, de una manera colectiva. Entonces, creo que su presencia en esta noche, profesor, como decía el rector, va a traernos mucha luz para poder manejar esto, ¿verdad? Manejar lo del duelo y sobre todo enseñarnos cómo recuperar esa esperanza y esas ganas de vivir después de aquellas pérdidas. Pero antes de darle la palabra, me gustaría hacer lectura de su currículum. Voy a hacer lectura de su currículum breve, porque si vamos a leer todo su currículum, vamos a tardarnos un poco. Entonces, el profesor de Los Santos Lima Huerta, él es paraguayo, es licenciado en Psicología Laboral por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, hizo maestría en Psicología Clínica en la Universidad Iberoamericana de Puebla, México. Realizó estudios de filosofía y teología en el Instituto Mystici Corporis de Florencia, Italia. Es miembro acreditado de la Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial en el Instituto Víctor Frank de Viena. Es presidente de la Fundación Centro Trascender aquí en Paraguay, presidente del Movimiento Educativo Paraguay Trasciende. Se dedica a realizar talleres, conferencias, ha sido orador en el Cuarto Congreso Internacional Víctor Frank sobre logoterapia y análisis existencial en Viena. También ha hecho conferencias en países como México, Argentina, Uruguay y otros países. Entre sus publicaciones tenemos Logoterapia, un camino a recorrer, del 2010. Inteligencia espiritual para una vida en unidad y sentido, y con sentido, en el 2010 también. Una mirada trascendente de la sexualidad, 2019. Educar para la trascendencia, 2019. Y Educar para transformar la patria, 2020. Y esta noche nos trae el tema El sentido tras el duelo. Muchas gracias, profesor, y el escenario virtual es todo suyo. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Gracias particularmente al señor rector,
a la directora o rectora de la Facultad de la UTIC. Muchas gracias por la invitación, porque siempre es un gusto, es un honor trabajar con un equipo de personas con quien uno ya se siente en el hogar, en la casa prácticamente. Bien, quiero ir directamente al tema que nos convoca, en relación al sentido detrás del duelo. Pero antes quiero poner unos marcos para ir descifrando un poco lo que quiero transmitir esta noche, porque quisiera dejar el discurso lineal que normalmente un docente o un conferencista, cuando tiene que preparar, pensar cómo hacer para que llegue su mensaje, tiene dos caminos posibles a recorrer. Un camino es un camino lineal, lógico, y otro camino es un camino sistémico, alógico. ¿Qué significa eso? Significa que puede ser bien metodológico, teniendo en cuenta todos los puntos ordenadamente, o lo puede hacer en sentido sistémico, relatando experiencia, contando episodios, etc., sin tener una linealidad. Hoy quiero utilizar el tercer método. Por momento va a ser lógico y por momento va a ser analógico, ¿no? Es decir, en base a experiencias y en experiencias personales, en base a mi maestro, la experiencia de Víctor Frank y lo que es la logoterapia. Ahí detrás mío lo pueden ver a mi maestro, a Víctor Frank. Y en base también a mi experiencia clínica, ¿no? Porque esto es un tema que lo vemos en muchas ocasiones en el acompañamiento clínico. Entonces, teniendo estas variables, ¿no? Es un tema muy sensible, de eso soy muy consciente, es muy sensible en este momento, como ya nos mencionaba la licenciada Melba. Por eso pido permiso, trataré de ser lo más delicado posible para no dañar, para no presionar, ¿no? Para no generar una situación complicada, quizás para algunos que están ya pasando por esta experiencia. Bien, partimos con esta afirmación que Viktor Frankl siempre le gustaba citar a este filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que en un escrito decía: el que tiene un porqué, es decir, el que tiene un porqué en la vida, es capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? El que tiene una razón, el que tiene un sentido en su vida, es capaz después de sobrellevar, en este caso podríamos decir, el que le encontró un sentido es capaz de sobrellevar su duelo. ¿Podemos pasar? Entonces, vamos a ir desglosando, en primer lugar, el significado de las palabras. La palabra sentido. Ruth, no sé si... Ahí está. El sentido visto desde esta conversación, no desde estrictamente desde lo que es la logoterapia de Viktor Frankl, sino simplemente traté de ir simplificando terminología más sencilla en cierta forma, ¿no? El sentido es la razón que muchas veces puede estar oculta ante los ojos de los demás y que es capaz de sostenernos muchas veces en momentos de oscuridad, de crisis, de duelo, ¿no? Es la razón, como dice Nietzsche, ¿no? Y esa razón puede estar oculto muchas veces. Solo uno lo sabe. Justo unos minutos antes de meterme, a conectarme para este encuentro, me venía de pensar en algunos duelos que me tocó vivir en mi vida propia. Y también duelo de mi maestro Viktor Frankl. Yo me acuerdo todavía a mi madre, ¿no? Que la perdí cuando yo tenía 27 años,
Recuerdo cuando fui a visitarla, estaba bien, sufría de una enfermedad del diabetes, tuvo una infección. Y cuando fui a verla después de un tiempo, la vi sufriendo. Y en ese momento, en el alto, sentí dentro mío, ¿no? Tuve esa fuerte impresión de que pronto nos dejaría, ¿no? Son esas intuiciones, ¿no? El sentido, concepto del sentido es un concepto espiritual, es un concepto que trasciende la emocionalidad, la corporeidad. Es algo que trasciende, el sentido es algo que se intuye muchas veces, hasta que llega un momento en que se devela, ¿sí? Es como una cortina que se mueve y lo vemos, ¿no? Y lo sentimos, lo percibimos. Para mí, verle a mi madre en aquella cama, sollozando de dolor, fue entender que pronto nos dejaba. De hecho, 15 días después partió. Y hoy pensando decía, qué interesante, porque yo desde ese momento, cuando intuí su partida, empecé a preparar a mis hermanos, a mi padre, a decirle que incluso a que se despidan de mi madre. Quizás esa intuición me ha llevado hasta eso. Y en ese momento, cuando ella parte, y recién de vez en cuando lo voy pensando, meditando esa experiencia, y me he dado cuenta que esos 15 días antes de su partida física, yo ya me estaba preparando para el duelo. Y es una primera cosa que quiero dejar en claro. El duelo, uno lo puede procesar ya antes de la pérdida. Hay muchos duelos que lo procesamos antes. La mayoría lo procesan en el momento de la pérdida y hay otros que lo procesan mucho tiempo después. Yo el proceso del duelo a mi madre lo procesé antes, porque encontré un sentido que después le iré explicando también. Bien, entonces este sentido es como esa pequeña luz, yo digo de responsabilidad, ¿por qué? Porque es de responder, es una luz que te empuja a responder desafíos que la vida te va poniendo nuevamente. El sentido también es la meta que nos atrae, incluso en los momentos límites, como puede ser justamente la pérdida. ¿Podemos pasar? El sentido es algo que nos empuja para seguir caminando hacia un rumbo que trasciende este momento, el momento de la hora. Es decir, es algo que yo puedo ver, intuir, y es algo que trasciende la temporalidad, es decir, trasciende el hecho de lo que estoy viviendo en este momento. En ese sentido, nos empuja hacia adelante. El sentido es esa realidad que trasciende, que otorga direccionalidad e identidad a nuestra vida. ¿Qué significa? Nos pone un camino a recorrer, una meta donde llegar. Ese sentido, cuando se mete en nosotros, genera una serie de efectos, ¿no? Que es la que estoy mencionando. Es algo intangible que traspasa todas nuestras dimensiones, ya sean física, emocionales, vincular, social, traspasa nuestra historicidad. Quiero citar, podemos pasar, dos afirmaciones que Víctor Frankl hace en relación a la palabra sentido. Empiezo con el segundo que está abajo, cuando empieza la comilla. El sentido es que se oculta, dice Frank, en la situación concreta que afronta una persona concreta. Se trata de un sentido potencial, es decir, algo que todavía se tiene que manifestar. Es algo que se mete y se vuelve algo latente dentro de uno.
Y después puede llevarnos tiempo para que se vuelva patente, para que se realice. En ese sentido es un sentido potencial, es decir, un sentido que necesita ser actualizado por la persona en cuestión, que se siente invitada a escuchar la llamada. Esto es una cosa importante. El sentido no es algo que yo me invento, que yo creo de la nada, sino es algo, es un encuentro. Es un encuentro que puede ser con una imagen, con una voz, con una experiencia, con un encuentro se puede manifestar ese sentido. Y de hecho, la primera afirmación que está más arriba confirma esta afirmación. Dice Frank, una vez que el espíritu, que podemos decir la palabra espíritu, ponerlo como sinónimo de la palabra sentido, una vez que el espíritu entra de algún modo en lo corpóreo, en nuestro cuerpo, ahí se instala y queda como una especie de velado, escondido, se oculta en el silencio. De hecho, que muchas veces nos puede ocurrir en la vida que nosotros podemos encontrar el sentido que se metió dentro, pero después nos lleva mucho tiempo sacarlo de adentro. Dice Frank, cala y aguarda que pueda comunicarse, a que pueda romper su silencio, irrumpiendo a través de los velos que la rodean, de los estratos envolventes de nuestra dimensión, ya sea física y psicológica o emocional. Aguarda, aguarda hasta el día en que pueda ser suyo el organismo. Es decir, ¿por qué hacer suyo? Cuando el espíritu hace suyo al cuerpo. El cuerpo es el que sostiene ese sentido, esa realidad trascendente. Pero llega un momento en que esa realidad trascendente, ¿no?, copa, toma y se expresa a través del cuerpo, hasta apoderarse de él como su campo expresivo. Y aquí le voy a hacer saltar un poco a Ruth. Y quiero ir a la diapositiva número 14. Hace unos años atrás, una paciente viene al consultorio y me dice, mire doctor, acá, mire doctor, ella tenía 63 años en ese momento, y me dice, doctor, yo ya me estoy jubilando, tengo la vida, siempre he tenido la vida muy ordenada, tengo mi esposo, tengo mis dos hijos, ya recibido, ambos son ingenieros, una vida estable, pero yo no soy feliz, doctor. No soy feliz. Por más de que tenga todos los patitos en orden, como dicen en Argentina. Y entonces me dice, y vengo porque quiero saber por qué no soy feliz. Entonces, conversando con ella, lo primero que se me ocurrió es navegar en su pasado, en su historia, un poco apoyándome con técnica psicoanalítica de la regresión, un análisis de la infancia, hasta que de repente llegamos a sus 8 años. Y ella se paró en el momento y me miró y cambió de color la cara. A los 8 años, doctor, me dice. A los 8 años se murió mi papá. Fui tan feliz con mi padre, pero cuando él murió, vivíamos en el campo. Mi madre no sabía cómo hacer porque mi papá era el que trabajaba el campo. Entonces mi madre, prácticamente a mi hermana y a mí, nos llevaron a vivir con mis tías. Yo me crié después con mi tía. Y ahí, en ese momento, me dice, mire doctor, nunca he sido tan feliz como he sido hasta esos 8 años. En ese momento,
fue como para ella ese sentido, ¿no? O esa situación que había vivido a sus 8 años. Hoy tenía 63 y estaba ahí llorando en ese momento. Entonces yo le digo, mire señora, usted ahora tiene que procesar su duelo. Usted vivió hace 57 años atrás, 56 años atrás. Vivió un duelo que nunca lo procesó. Que nunca lo vivenció. Simplemente lo reprimió. Trató de olvidarse de eso. De hecho, pasaron muchos años. Yo escucho ruido, no sé si hay una interferencia. Gracias. Entonces le di una serie de tareas terapéuticas a esta señora. Le dije, mire usted, tómese todo el tiempo que quiera. Ya pasaron 55 años. Por lo tanto, puede tomarse meses. Escríbale una larga carta a su padre. Dígale todo lo que siente y todo lo que usted vivió en estos 55 años. Todo lo que usted quiera. Tómese 2 meses, 3 meses. De vez en cuando escápese de su casa, vaya a un lugar donde usted pueda meterse dentro. Trate de llorar todo lo que quiera. Escriba. Y cuando termine su escrito, vaya a ese lugar, en el campo, ahí donde vivió su infancia. Y ahí lleve un cachito, póngalo ahí, en ese lugar, quémelo y agradezca la vida. Y agradezca a su padre, porque de fondo siempre estuvo inconscientemente. Esta señora regresa a la terapia, se va ese día y regresa 3 meses después. Y me dice, qué bien me ha hecho, doctor. Qué bien me ha hecho ver, sentir, transitar. Fue como recuperar muchos años de mi vida. Qué bien me ha hecho quemar y darle otro sentido al duelo que yo viví a mis 8 años. Es lo que Fran dice. Ruth, ¿podemos volver a la diapositiva? Al 4 o 5, creo que es. Es lo que Fran dice. A veces el sentido se mete, o el duelo se mete, y lo dejamos ahí. Y muchas veces creemos que si aparentemente lo reprimimos, lo queremos olvidar, ¿no? Siempre queda instalado, de algún modo. Hay muchos duelos, ¿no?, nuestros que lo dejamos pasar, no lo aprovechamos, no lo hacemos parte de nuestra existencia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que evadimos muchas veces a nuestra propia historia y nos perdemos la magnífica oportunidad de poder madurar, de poder crecer, de poder hacernos más fuerte, de poder encontrar un sentido en nuestra vida. Siguiente, ¿qué es el duelo? Es la etapa de dolor que por el que transita la persona después de una pérdida material o una pérdida humana, ¿no? También podemos tener duelo de pérdidas materiales. No sé si ustedes habrán hecho alguna vez la experiencia de que le robaron su celular con toda la información dentro, o una computadora portátil que se le rompió con todo lo que ya tenían dentro de su trabajo y no podían recuperar más. Yo lo he vivido. Y lo he vivido como duelo. A veces me ha costado semanas resolverme ante ese tipo de duelo. Es decir, hay veces que cosas materiales también, objetos que te generan duelo, o una pérdida económica fuerte. Bien, pero hoy
queremos centrarnos en el duelo humano, en el duelo de la pérdida humana. Es la pérdida inesperada. ¿Por qué se vuelve como un duelo? Porque es algo inesperado, que no lo teníamos previsto. No estaba en los planes esa pérdida. Es la aceptación de la finitud de la existencia, de lo que se amó. Eso es duelo, es la aceptación de que algo hemos perdido. Siguiente. Existen distintas formas de hacer el duelo. En primer lugar, antes de la pérdida, la experiencia que contaba con mi madre. Fíjense que este tipo de duelo suele ocurrir muchas veces, sobre todo con personas con enfermedades terminales o familiares de personas con enfermedades terminales que pueden vivir años inclusive en la cama, postrado, ¿no?, por esa enfermedad. Y el que la acompaña de algún modo ya procesa, o por la vejez, o por alguna situación particular. Y muchas veces las personas ya lo procesan de antes. Entonces la muerte física simplemente ya es el cierre del duelo hecho con anterioridad. Una vez me tocó un caso muy, muy atípico de unos hermanos que se les murió la madre. Mejor, una y uno, ¿no? Eran hermanos, pero una mujer y un varón. Y la mujer vivía con la mamá. Y la mujer acompañó a la madre hasta el final. Sin embargo, el varón, su hermano, venía solo de vez en cuando y no se hacía mucho responsable de la situación de la madre, de la enfermedad terminal de la madre. ¿Qué sucedió? Sucedió que ella, la hija, cuando muere la madre, para la hija fue como haber cerrado simplemente un largo duelo, un largo proceso que hizo en la vida. Y para el hermano entró en un cuadro de desesperación, de angustia, de pérdida, de depresión. Es interesante cómo el mismo evento de la muerte de la madre en dos hermanos genera efectos diferentes en cuanto al tiempo del proceso del duelo. La hermana, la hija, durante el velorio estaba muy bien, atendió a todas las personas, estaba con paz, con tranquilidad, ¿no? Sin embargo, su hermano estaba deshecho. Es más, algunos pensaban de que se estaba haciendo nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque la hermana había hecho su proceso antes, ya se había preparado para el evento. Y eso suele ocurrir. Y la mayoría de las veces, lo que estamos viendo hoy día, sobre todo, el duelo se hace en el momento de la pérdida. Hoy día, abriendo las redes, estamos viendo constantemente, ¿no?, personas que se despiden, personas que están viviendo momentos de duelo. Encontrarle un sentido a eso, eso es todo un trabajo, todo un proceso que hay que hacer nuevamente. ¿Podemos pasar? Bien, ¿cuáles pueden ser los distintos sentidos? Hay muchos que el sentido lo encuentra desde su experiencia espiritual religioso. Hay muchas personas que le dan significado a su duelo pensando que el ser querido entró en otra dimensión, que muchos desde el cristianismo le llamamos paraíso, el cielo. Ese concepto de algo que está más allá. Y muchos realmente le encuentran ahí el sentido, se apoyan en esa trascendencia divina para encontrar consuelo,
paz, una razón para seguir adelante. De lo contrario, para esas personas puede ser una locura esta vida. La locura de hacer algo que no tenga un sentido trascendente. También está el sentido del amor, ¿no? Esta frase que siempre me gusta, de Viktor Frankl, que dice: el amor trasciende a la persona amada. Queriendo dar a entender que más allá de la presencia física, hay algo que permanece en su esencia. Y esa esencia tiene que ver, ¿no?, con esa dimensión espiritual. Hace 3 años, van a ser 3 años que estuve en un congreso mundial de logoterapia en Moscú, en Rusia, y me acuerdo un japonés que presentó toda una conferencia, un tema, acerca de cómo trabajaba él desde la logoterapia con los enfermos terminales. Y una de las cosas que contaba este logoterapeuta, decía que él, llegado un momento en que le preguntaba a sus pacientes, la mayoría oncológicos, le preguntaba: ¿usted cómo se imagina su vida después de la muerte? Era interesante lo que planteaba, que muchas personas, como que esa pregunta, porque hay una cosa que tenemos que saber los que nos dedicamos a la psicoterapia o a la logoterapia, que para nosotros nuestra herramienta de trabajo, una de las herramientas de trabajo más importantes que tenemos, es la palabra. La palabra para nosotros es aquel instrumento que puede ayudar a acompañar al paciente a encontrar un sentido, una razón, a clarificarlo, a transmitirle esperanza, a que ese paciente descubra una razón por la cual seguir con vida. Entonces este japonés, con esta pregunta, simplemente lo que hacía era abrir suavemente la entrada a otra dimensión, despertar la fantasía, la imaginación, hacer que ese paciente se pueda ubicar, se pueda parar desde otro lugar, se pueda ver a sí mismo desde otro lugar. Y él contaba que era fantástica la respuesta, porque le decía: no quiero que me digas con palabras, me gustaría que lo exprese de la forma como te sientas mejor, a través de un dibujo, a través de una música, a través de una foto, una imagen, a través de una experiencia, ¿no? Y entonces el paciente le daba tiempo para poder responder a la pregunta: ¿cómo usted se imagina su vida en el más allá, en esa otra dimensión? ¿No? Esa pregunta nada más ya servía para abrir toda una brecha, para hacer que el paciente trascienda, incluso en ocasiones trascienda su propia muerte. La palabra y la pregunta bien puesta en el momento justo es fundamental. Viktor Frankl decía que el logoterapeuta tenía que ser como un alpinista, como uno que escala montañas, ¿no? Ustedes saben que hay algunos, ¿no?, alpinistas que van abriendo camino en medio de las rocas, ¿no?, y a veces se agarran solamente de algunos agujeros con algunos dedos. Y Frankl explicaba que estas personas tenían que tener muchísima sensibilidad en los dedos para saber por dónde pasaba la vena de la piedra. Porque en ese lugar había lugares muy específicos donde tenía que clavar el clavo.
Y ese clavo tenía que sostener después el peso del cuerpo, no solamente del que iba adelante, sino que también de aquellos que venían detrás. Por lo tanto, ese clavo tenía que estar bien puesto. Y el alpinista necesitaba una hipersensibilidad, mucho tacto, para saber dónde poner el clavo. Lo mismo ocurre con nuestro trabajo como terapeuta. Tenemos que saber en qué momento podemos hacer la pregunta justa, la manera justa, para lograr a poner el clavo en el cual se va a apoyar el paciente posteriormente. Esa imagen que Fran plantea me encanta, porque es lo que muchas veces necesitamos conquistar como profesionales de la salud mental que utiliza la palabra, que utiliza la actitud, que utiliza los tiempos para saber en qué momento callar, en qué momento poder transmitir algo. Entonces el amor trasciende a la persona amada. Una tercera forma, el sentido del deber. Es decir, cuando uno tiene una tarea que cumplir. Víctor Frank, yo le dije que le iba a contar la experiencia de Frank, ¿no? Víctor Frank es un sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Durante esos 30 meses que estuvo como prisionero, él perdió a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa y al hijo que ya estaba en el vientre de su esposa. Perdió a toda su familia. El único que se salvó, o la única que se salvó, una hermana que se escapó a tiempo, fue a Australia. Y Víctor Frank relata este episodio. Dice, ¿cuántas veces yo me imaginé regresar a mi bien amada, tocar el timbre de mi casa y que mi madre me abriera la puerta? Él no sabía, hasta el último momento, después de la liberación, recién supo que la madre también murió en las cámaras de gas y que su esposa también murió el último día cuando los ingleses ya entraron en el campo de concentración. Y él relata que cuando llega a Viena, toca el timbre, nadie le abre. Y dice, ahí me encontré solo. Y ahí tomé conciencia que he perdido todo. Y Frank cuenta que le entró una angustia tan grande, una soledad tan grande, que por 2 meses prácticamente, muchas veces se le pasó incluso la idea del suicidio. Hay algunas cartas fantásticas que escribe a su hermana y a su amigo, donde él relata ese episodio, esa experiencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces, ¿no?, ese duelo genera en nosotros pensamientos que de finitud, de límite, o de muerte en este caso. Pero Frank cuenta que hubo algo que le sostuvo en esos días para no suicidarse. Es la tarea de tener que publicar un libro que él había escrito ya antes de ir al campo de concentración. Y él se propuso que iba a publicar ese libro. De hecho, que finales del 45, relato la experiencia de una paciente, una madre, que un día acude a terapia después de un mes que había muerto su hijo de 5 años por una enfermedad que lo fulminó en pocas semanas. Estaba deshecha esta mujer cuando llega al consultorio. Me relata su experiencia con Pedrito.
Es la número 19, Ruth. Y ahí yo la escucho. Hay momentos en que nosotros solamente podemos escuchar. Hay dolores en la vida que nosotros no lo podemos sentir. La pérdida de un hijo para los padres es el dolor quizás más grande que existe en el mundo. Perder un hijo no es lo mismo que un hijo que pierde al padre o la madre. No es lo mismo. La pérdida de la madre, del padre, la pérdida de ellos, la pérdida de un hijo para una madre, un padre, es mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque de algún modo la naturaleza nos ha hecho de tal forma en que podemos aceptar con mayor naturalidad la muerte de los que nos están delante nuestro, de los mayores, pero la naturaleza no está hecha como para aceptar la muerte de los que están detrás nuestro, de los más pequeños. Por eso ese evento, ese paciente, para mí fue realmente una experiencia muy fuerte. Y me acuerdo todavía con Ignacia, que la primera, la segunda sesión, la tercera sesión, era simplemente escucharla. Escucharla. Llorar, llorar, llorar. Quizás, no me acuerdo bien, recién en la tercera sesión, quizás se dio la posibilidad de una pregunta. ¿Qué querés hacer con Pedrito? Ignacia, ¿qué querés hacer con Pedrito? Porque Pedrito estaba ahí y le generaba angustia, lágrimas. Y entonces le dejé como tarea: trata de descubrir todas las cosas bellas que Pedrito te ha dado en la vida, que Pedrito depositó en tu vida. Esa fue la tarea. 5 días después me llama Ignacia y me dice: gracias. Porque recién ahora, después de 2 meses que Pedrito se fue, puedo decir gracias por los 5 años de vida que pude disfrutar a mi Pedrito. Ahí recién pudo sentir la palabra gracia. Y cuando uno está en el duelo, ¿no?, el alma no está en paz. El alma se desespera, se angustia. No encuentra su lugar. Recién cuando uno le encontró el sentido para Ignacia es el hecho de haber convivido con su hijo por lo menos 5 años, haber disfrutado, haber gozado esa relación con el hijo. Ahí está el sentido. Bien, pasamos a la número 11. Etapas del duelo. En realidad, se suele hablar mucho de la etapa de la crisis. Yo aquí quiero hablar específicamente de 3 momentos por el cual, esta es la parte lógica de mi ponencia, ¿eh? Muchas cosas de lo que dije era analógica, ahora entramos en la lógica, es decir, método de cómo se hace. La primera cuestión es el momento de pérdida, ¿no?, cuando se gesta el duelo, la pérdida del ser querido. Se siente muchas cosas: inseguridad, miedo, angustia. Hay una especie de negación, ¿no?, de no aceptación. Hay una conmoción interior, una inseguridad, un gran vacío existencial. Ese duelo muchas veces se siente, se corporiza, se somatiza,
el dolor muchas veces se siente en alguna parte del cuerpo. Y por supuesto, el duelo tiene un ímpetu, una fuerza que afecta mucho a la parte emocional. Esta negación suele tener dos aspectos. Un aspecto bueno por el hecho de que nos ayuda a filtrar, a contenernos, pero hay un aspecto también negativo, que si nos instalamos en la negación, podemos quedarnos clavado en el duelo de no aceptar por mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a vivir en una especie de irrealidad ante esa situación, ante esa pérdida. Siguiente. ¿Podemos ver eso? Aquí vamos a ver. Entonces saqué un video de una entrevista que le hacen a Cris Morena. Cris Morena es una escritora argentina que perdió su hija, Romina. Y cuenta un poco su experiencia. Y vamos a ir entendiendo ahí las etapas por el cual fue pasando ese duelo de la pérdida de la hija, ¿no? Ella es muy conocida. Creo que también en nuestro medio es muy conocida. Entonces, por eso espero que lo disfruten. Si tienen para escribir, vayan escribiendo algunas de las afirmaciones que ella irá diciendo, porque nos va a servir después para ir entendiendo otras cosas. Dije, qué raro me suena. Yo vivo haciendo, vivo construyendo sueños y bajando a la realidad ideas, y me encantan las reuniones creativas. Y entonces no me doy cuenta ni del tiempo que me ocupa, ni de... No es para mí. No, si tengo que estar todo un fin de semana creando, estoy creando. Si tengo que reunirme, me reúno. Si tengo que viajar, viajo, y me dicen por trabajo, y yo digo no voy por trabajo, por suerte para paliar los dolores. En ese momento que sucedió lo de Ro, creo que tuve que sacar mucha fuerza y mucho coraje para poder seguir adelante y terminar ese año que empezó en septiembre, y donde Ro fue en septiembre, el 28 de septiembre, y había que cerrar dos teatros, uno era Spring Awakening y el otro era Despertar de Primavera, y el otro era Casi Ángeles, el último Casi Ángeles, y después terminar de hacer Casi Ángeles, y en ese espacio fue donde creé las canciones que van a escuchar el 5 de septiembre todos, hace 8 años. No todas las canciones son de esa etapa. Hay 12 canciones que seleccionamos entre 20, que en ese momento escribí y compuse con músicos. Y después me morí en serio. Fue muy fuerte. ¿Cómo pasó? ¿Cómo resurgió? Yo creo que me sostuvieron en Los Ángeles, en los que creo profundamente, Romina, mis nietos. Sí, mi capacidad interna de proyectarme siempre hacia el futuro y hacia la vida, y el aprendizaje que fue todo lo que sucedió, me sostuvo también. Muchas lágrimas, es poder atravesar el duelo realmente y no taparlo. El atravesarlo fue como si te clavaran una daga y te la estuvieran revolviendo todo el tiempo adentro. Eso es tremendo. Y no terminar de morirte. Y lograr atravesarlo. Y se atraviesa, pero se sigue atravesando siempre. No es algo que pasa, ¿viste? Como, bueno, cuando,
te separaste cuando te dejó un novio al que amabas, o esto es algo que no tiene explicación, no tiene, es muy difícil entender que una hija a los 36 años, en el mejor momento de su vida, que está espléndida, feliz, llena de vida, de golpe en un segundo no esté más. Es como que te quedas sin tierra, sin cielo, sin nada. No tenés en nada de qué hacerte, ¿no? Bueno, mis nietos son la luz de mí. ¿Cómo explicás cómo es ese resurgir en un momento? Me imagino que los nietos me ayudó muchísimo estar con mi nieto más chiquitito, que acababa de nacer, Inti. Tenía 2 meses. Creo que en Vive Rose van a ver algunas imágenes de ella con él, que ella ya se estaba despidiendo. ¿No crees que ella sabía? No, ni ella, ni yo, ni nadie, pero nuestras almas sí. Porque yo estuve todo ese año muy mal. No tenía ningún motivo. Esas son esas cosas que te pasan en la vida que decís, ¿por qué lloro todo el día? ¿Por qué todo me cuesta tanto? ¿Por qué estoy tan acongojada? Yo decía, es que estoy haciendo demasiadas cosas, estoy con mucho estrés, pensaba. Y después con el tiempo me di cuenta que mi alma sabía. Ese año hice 2 viajes con ella sola. Digo que lo aproveché mucho, ¿entendés? Con ella. Y eso es porque el alma ya lo sabe, entonces te va dando posibilidades de estar, de saldar cuentas, en el sentido de saldar cosas que quedaron y de poder hablarlas. Después eso lo entendí después de mucho tiempo. Me empecé a dar para atrás y empecé a entender. Viste que la alfombra vos la vas tejiendo a lo largo de tu vida y solamente ves los nudos que van quedando, pero no ves el lado bello de la alfombra. Y empezás a dar vuelta a la alfombra, empezás a ver tu vida entera y empezás a entender muchas cosas. Y hoy, mirando para atrás, ¿cómo ves tu relación con Rosy? Hoy, mirando para atrás, hoy estoy mirando mucho para adelante. Romina está en mi adelante. Romina está en este Vive Rojo. Está conmigo, está en mí, me habita a mí, me habita a todos los que la nombran, los que la piensan, los que la aman, por supuesto, a sus hijos, a sus amigos. Muy bien. Pasamos. Entonces, dos ideas nada más de esto que acabamos de ver y de escuchar, ¿no? Este concepto de la alfombra, ¿no? Uno puede verlo desde atrás y eso ocurre muchas veces en la vida. Hay muchas cosas que vivimos y que quizás en el momento no lo podemos entender claramente, ¿no? Porque no vemos claramente. Y el sentido muchas veces se da de la misma forma. Está ahí, pero no lo podemos entender, no lo podemos vivenciar, no es claro. Hasta que llega un momento en que eso se va clarificando, ¿no? Y el concepto de Romina está a mí. Esto me parece interesante también, ¿no? Con el tema del duelo. Tiene que ver con este concepto del amor trasciende a la persona amada. Es decir, por más de que la otra persona ya no está, pero hay algo esencial de esa persona que perdura y que forma parte de mi vida, ¿no? Entonces esa presencia, digámosle espiritual, permanece también. ¿Podemos pasar? Siguiente etapa, la etapa de la aceptación, de la conciencia y aceptación. ¿Pasamos? Bien, esta etapa es también una etapa todavía dolorosa, difícil, momento de catarsis, momento de desahogo, momento en que uno asume la pérdida. Hay momentos de enojo, de ira, de depresión. Se siente impotencia. Aquí es donde se dan las batallas más difíciles. Se siente pena, nostalgia, tendencia a aislarse y pérdida de interés en las cosas que uno hace en lo cotidiano. Esta conciencia,
¿no? que se da en este momento puede encaminar a la aceptación o podemos regresar nuevamente a la negación. Hay personas que nunca logran superar esta etapa, que quedan clavados en esta etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces aceptar significa asumir, reconocer, significa aprender muchas veces, significa haberle encontrado un sentido, una razón a esa pérdida. Por eso muchas veces podemos ver personas que no han logrado superar el duelo, personas que siguen hablando de esa persona, pero en un sentido de nostalgia, ¿no? En un sentido de una pérdida no resuelta. Aquí surgen interrogantes como cuál es el sentido de la pérdida. ¿Existe algo en el más allá? ¿Sí? Las situaciones límites de la vida es que muchas veces abre nosotros preguntas trascendentes que va más allá de nuestra vida cotidiana. Es donde se pregunta cuál es el sentido, cuál es el valor de todo esto, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Vale la pena seguir viviendo después de esta pérdida? Bien, pasamos. Pasamos. Esta etapa es difícil de aceptarlo, ya dijimos, es una sensación de estar desnudo ante la existencia. Podemos quedar atrapados, ya dijimos. Podemos hablar eternamente de aquellos buenos tiempos del pasado sin pensar en el futuro. ¿Pasamos? Cuando el alma empieza a aceptar la pérdida, la herramienta del espíritu, que es esta intuición que yo decía al principio de esta conversación, la intuición empieza a captar el sentido de la pérdida. Entonces una chispa de esperanza empieza a iluminar la oscuridad del alma. Se empieza a sentir paz interior, se recobra mayor comprensión de sí mismo y los demás. ¿Pasamos? Se empieza a sentir nuevamente el fluir de la vida en los colores y sabores, y es decir, se empieza a sentir nuevamente todo eso, se empieza a experimentar un nuevo sentimiento de optimismo y se vuelve a invertir energía en la creación de un futuro o de un nuevo futuro. Este encuentro con el sentido, ¿no? ¿Qué significa? Supone la llegada a un estado de calma asociado a la comprensión racional y emocional de que la muerte y las pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. La herida empieza a cicatrizarse, lo que no implica de olvidarlo. Yo no es que después de 29 años de la muerte de mi madre, no es que yo me olvidé de mi madre. Ella está ahí. Y me acuerdo cuando le miro a mi hermana, cuando le miro y hablo con mi hermano, hay algo que me evoca siempre, la figura y la presencia de mi madre. Si no es algo que uno se olvida, simplemente se vincula, cuando le encontró el sentido, se vincula con esa situación, con ese duelo, desde un lugar que te genera ya tranquilidad, a veces paz. En esta tercera etapa, cuando uno se encontró con el sentido, es cuando empiezan a aparecer las palabras que también Krishnamurti decía de aprendizaje, ¿no? La palabra gracias, como mi ¿no? Valorar al otro. Aquí es donde se empieza a sentir que uno ha madurado, empieza a encontrar la razón, la importancia del desapegarse, empieza a distinguir en su vida las cosas esenciales y las cosas efímeras, pasajeras. Aquí es cuando surge la palabra perdón. Cuando pide perdón o cuando perdona, aquí es donde, ya dijimos, donde aparece
el concepto y la experiencia de Dios, la esperanza, la transformación misma de la persona. Bien, para ir cerrando, quiero terminar también con estas dos frases de Viktor Frankl. Este permitirse, dice Frankl, asimismo la posibilidad de retirarse al mundo interior, es decir, al mundo de la libertad interior, fue el momento culminante donde algún prisionero encontraba la presencia de un sentido que iluminara su vida. Esto es importante. En el duelo, una de las cosas que hace es meternos dentro, sentir dentro. Y ahí dentro también es donde muchas veces vamos a encontrar el sentido a las cosas que vivimos o a las pérdidas. Esta interioridad. No tenían que inventarlo o crearlo, simplemente tenían que decidir meterse dentro, escuchar lo que su interior les dijera. Por eso el sentido de la realidad que está y cuya presencia se descubre en una situación concreta. Presenta una, como una pregunta en la propia existencia ante la cual se toma una postura o una decisión. Un duelo lo que hace también en nosotros nos pone ante la pregunta, ¿no? Así como yo le decía a mi paciente Ignacia, ¿qué querés hacer con Pedrito? Sí. En el fondo es la pregunta, la vida te hace pregunta detrás de las distintas circunstancias que te va poniendo. El duelo es una circunstancia límite, fuerte, en el cual la vida te hace pregunta fuerte, profunda. Y que nosotros, solamente nosotros, personalmente, podemos dar respuesta a esas preguntas. Y terminamos con otro video de una japonesa que budista, ¿no? Pero me gustaba terminar con esta imagen, que me enamoré de esto hace un mes, que más o menos cayó en mis manos y dije, bueno, que está lindo, para hablar sobre la importancia de esta dimensión espiritual, para hablar de la importancia del sentido, ¿no? El sentido que, digamos, une en modo transversal todas nuestras realidades humanas, emocional, vincular. Bien, Miyoko Shido, una mujer de 52 años, nos va a ir mostrando algo que me parece sorprendente, sobre todo en el final, para poder entender la importancia de la dimensión espiritual y la importancia de tener un sentido, encontrar un sentido a la vida. Loco, Shida, 52 años. Lo que vas a ver a continuación es una metáfora de tu vida y de mi vida. Nos va a dar una lección de centramiento, de hallar nuestro centro. Cuando intentamos reconstruirnos después de alguna pérdida, de un quiebre, se vino abajo, solo podemos recurrir a la fortaleza del espíritu cuando pesa una pluma. Cuando pesa una pluma, así es el espíritu. Después de que las partes de nuestros sueños han quedado perdidas, cuando nosotros mismos cuestionamos nuestra vida,
piezas rotas de nuestros sueños, podemos comenzar a ver quiénes somos realmente en el corazón. Y podemos darnos cuenta cómo aparecen las personas correctas, que encajan perfectamente en nuestros sueños, en nuestra vida, que coinciden con nuestros talentos, con nuestros dones. Y así, en un delicado equilibrio, conjugando el tiempo y la voluntad, una a una, las piezas de nuestra vida empiezan a tomar forma. Entre tanto, mucha gente se pregunta si seremos capaces de lograrlo, si tiene sentido adelantarse al sol para dar gracias. Y nosotros solo sabemos que cuando conectamos con nuestra fuente de amor, todo aquello que quedó postergado, todo aquello que quedó olvidado, empieza a retornar a nosotros. Proyectos, ideales, talentos, capacidades. Demanda de nosotros serenidad, haber perdonado, habernos reconciliado. Nada es sencillo, pero si tienes la suficiente voluntad, nada es imposible. No para ti. Una a una, comienzas a tomar las piezas de tu vida y a darles un orden en torno a espíritu. Y así por el camino nos encontramos a personas quizás cuya voluntad había menguado, cuyo espíritu había sido quebrantado. Y esas personas son espejos para darnos cuenta que todo nos rodea, que todo nos influye, que somos una perfecta sincronía con el universo y que cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia energía y cuando levantamos con dignidad nuestro rostro, cuando somos capaces de creer nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestra esencia, en nuestra alma que es capaz de sobreponerse a nuestras caídas, a todo aquello que quedó atrás, a todo aquello que dolió. Con tiempo, cada pieza comienza a tomar su lugar. Y las partes nuestras, aquello que estaba caído ahora es una elevación de nuestro espíritu. Es el triunfo de nuestra alma. Es la grandeza de nuestro ser, es poder levantarnos, levantar nuestra mirada y contemplar cómo todo nuestro ser entra en una armonía, en una fluidez. Y comprendemos que la vida todavía tiene mucho por ofrecernos y solicitar de nosotros, y sin embargo, ya nuestro enfoque no está en nuestras heridas, ni siquiera en nuestras cicatrices, solo en espíritu, solo en aquello que le da equilibrio, sentido, significado. Ese equilibrio espiritual, esa conexión con lo místico, con lo intangible, con lo invisible. Eso a partir de lo cual podemos nosotros experimentar esa armonía del ser. Nuestros cuatro imperios: mental, emocional, salud y espiritual, en una perfecta sincronía, en una perfecta fluidez. Y aquellos que no dábamos fe de que podrías lograrlo, aquellos que pensábamos que no podrías tener esperanza, quedamos atónitos al ver que una pieza fundamental llamada a tu propósito de vida era necesaria, única, para poder sostener tu resurgimiento, tu esperanza, tu nueva vida. Cuando todo se encuentra en perfecto equilibrio con tu propósito, debes saber que lo mejor de la vida está por venir.
52 años. Ella ha retomado las piezas de sus sueños perdidos. Ella levanta su rostro. Ella mira con dignidad. Hemos cerrado un ciclo. Nos hemos levantado. El dolor ya no nos pertenece. Y sin embargo, la cosa más bella es considerar esto. ¿Cuánto pesa una pluma? Porque nada de esto hubiese sido posible sin la fuerza de nuestro espíritu, sin aquello que es esencial. Retiras a espíritu. Y todo carece de sentido y de significado. Esta es su historia. Esta es mi historia. Adelante. Aún tenemos tiempo. Muy bien. Entonces hasta acá, muchas gracias. Aún tenemos tiempo para procesar bien nuestros duelos. Aún tenemos tiempo para poder valorar, apreciar, transformar, aprender, encontrar el sentido a las cosas que vivimos en nuestra vida, ya sea en un duelo de persona o duelos materiales que nos toca vivir también. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor de los Santos. Antes de cerrar, queríamos hacerle dos preguntitas. Uno, que es lo que más se está hablando, se está conversando entre las personas que están pasando por estos duelos y a los amigos y personas cercanas que están acompañando. ¿Qué cosas no decir y cómo contener en ese primer momento a las personas que están en ese proceso? ¿Podría ayudarnos con esas preguntas? Bien, yo creo que el mejor aliado que tenemos ante estos momentos sagrados de la persona que está pasando por duelo es el silencio. Es la escucha, el silencio. Porque en el silencio se manifiesta esa parte más trascendente. Uno puede consolar al otro emocionalmente, ¿no? Le puede ayudar a secarse las lágrimas. Pero si no se ayuda al paciente a elevar su duelo, a elevar a una dimensión más trascendente, va a ser muy difícil que esa persona pueda superar su duelo. Cuando nosotros los terapeutas acompañamos solamente lo emocional, el enojo, la ira, el llanto, la nostalgia, son todas conductas emocionales. Si acompañamos solamente lo emocional, va a ser muy difícil que esa persona dé el salto hacia lo trascendente de su duelo. Y cuando hablamos de lo espiritual, ya estamos hablando de la libertad, del amor, de la responsabilidad. Sí, ya tiene otro cariz. Entonces, la primera cosa que yo diría es escuchar para lograr entablar una empatía más espiritual. Escuchar a la persona, el sentir de la persona. Podríamos decir muchas cosas todavía, pero esto es, creo que una cosa importante, es como el clavo para poder sostenerse después el resto. Que la otra persona sienta la presencia del que está a su lado. Exactamente. Sí, sí, es un silencio activo, es un silencio amoroso, un silencio afectivo. Muchas gracias, profesor. Entonces, quisiera pedir a la licenciada Elena Sánchez, que ella está con la página del Facebook, si hay algunos comentarios, si podría leernos.
Elena, ¿estás por ahí? Buenas noches a todos. Agradecer primeramente la participación de cada uno. Y tenemos algunos comentarios. Primeramente, estamos viendo que nos están siguiendo desde la ciudad de Fernando de la Mora, desde Vallemí, desde Pilar, Ciudad del Este, Horqueta, Coronel Oviedo, Cacupé, incluso México. Estamos teniendo participantes de todas partes, ¿verdad? Algunos comentarios. Es siempre un placer volver a escuchar la historia de Víctor Frankl. Después aparece otro comentario. Excelente disertación, gracias por este servicio de esperanza, dice. Excelente conversatorio, créanme que ha sido de gran utilidad. Janina nos dice, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad. Excelente tema, muchas felicidades, dice. Gracias, profe, excelente y amena charla también. Muchos comentarios agradeciendo al profe Santos y felicitando también por el tema que estuvo abordando en el transcurso de la noche. Muchas gracias, Elena. Entonces, profesor, agradecerte una vez más en nombre de todo el equipo de la UTIC por esta hermosa conferencia y sobre todo, como decía al inicio, un conversatorio, una conferencia que estábamos esperando sobre todo para poder acompañar, contener a las personas que están pasando por esta situación. De hecho, no solo están viendo alumnos de psicología, docentes, colegas, sino también toda la comunidad que estaba interesada en este tema. De mi parte, de la dirección de carrera, muchas gracias. Y quisiera darle una vez más la palabra al rector de la universidad para que nos pueda hacer un cierre, pero antes voy a hacer lectura de este certificado de agradecimiento. Dice Universidad Tecnológica Intercontinental, certificado de agradecimiento otorgado al Magíster de los Santos Lima por su disertación en el conversatorio El sentido detrás del duelo, realizado a través de la plataforma Facebook como parte de los festejos de los 25 aniversarios de la UTIC el día jueves 13 de mayo de 2021. Firman abajo los vicerrectores y el rector de la UTIC. Muchas gracias, profesor. Y entonces así dejo las palabras finales a cargo del rector, doctor Hugo Ferreira. Felicitaciones, profesor de los Santos Lima. Realmente estas herramientas que pusieron a nuestra disposición de cómo enfrentar los duelos se vuelven muy novedosos para gente que no estamos en el área de la psicología y muy provechoso para que uno frente a situaciones extremas y no tan extremas. Me encantó ese tema de que no fuera solamente una pérdida humana, sino también pérdidas materiales, ¿verdad? Dentro del cual, en esta época donde los negocios son fundamentales para la supervivencia, a veces una pérdida de diversos tipos a uno le puede también dejar desequilibrado sin saber cómo reaccionar. Y estas herramientas son, me parece, sumamente interesantes. Yo ya salí a algunos, por ejemplo, el tema del trabajo como un medio de recuperación inmediato, etcétera. Pero para mí fue novedoso el tema de el recordar el pasado, no sé si cómo lo planteo, pero tomé como los éxitos o las experiencias buenas que haya tenido en el pasado, que nos haya ayudado, que le ayude para uno superar. Y de hecho, es un tema muy personal que uno tiene que asumir cuando uno tiene el duelo, ¿verdad? Finalmente, la vida humana, todo lo humano tiene límites, termina alguna vez. Entonces, uno tiene que asumir dentro del contexto humano mismo, de que disfrutar de los momentos que uno tiene,
aceptar lo que viene y tratar de llevar adelante la vida con lo mejor que uno tiene, con su capacidad, con su inteligencia emocional, con su darse a los otros, y eso mismo nos puede ayudar a ser personas felices, que finalmente es lo que buscamos, ¿verdad? Agradezco profundamente al doctor, al profesor, y espero también que todos los que estamos acá presentes hayamos aprovechado adecuadamente, y que esto esté a disposición también de la gente que no pudieron, porque realmente es muy valioso todo lo que hemos escuchado esta noche. Muchas gracias, y gracias también a los organizadores de este tan interesante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Ferreira. Y bueno, antes de despedirnos, quisiéramos también invitarle a los otros encuentros que vamos a tener durante este mes. El próximo jueves 20 vamos a tener el tema El desafío de la neurociencia en el aprendizaje. Nos va a acompañar el doctor Osvaldo Saucedo, que es embajador de la Academia Europea de Neurociencia. Y el jueves 27 de mayo, con el tema Hablemos de Educación Sexual. Va a estar con nosotros desde Perú la magíster Carmen Cavero, acompañándonos también con este tema. Así es que están todos cordialmente invitados, y ahora sí, que tengan todos muy buenas noches, y nos encontramos próximamente. Muchas gracias.